este encuentro estamos trabajando contrastes, contrastes de forma, de valor, y hoy ustedes van a escuchar nocturnos, y ahora las profes nos van a explicar cómo vamos a desarrollar esta actividad. Bueno, buenos días. Nosotros lo que queremos presentar hoy es la forma nocturna. La forma nocturna es una forma propia de la música, que surge en el comienzo del siglo XIX, como un desprendimiento de los periodos anteriores, del clasicismo, ¿sí? Donde podemos ubicar a Mozart, a Beethoven, a Haydn, de los movimientos lentos, de las obras lentas, surge esa forma, una forma cortita, que era más intimista, más para tocar en los salones, en las reuniones sociales, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, un salón en un palacio con un grupo reducido, o en una casona de estas muy de la aristocracia, donde se hacían estas tertulias o reuniones con poca gente y se reunían alrededor del piano a escuchar música. Entonces se tocaban estas piezas cortas, ¿sí? Fue cambiando la concepción de lo que era la noche en los músicos, en la música del clasicismo, o sea, del siglo ya XVII. La concepción de la noche estaba más relacionada con la música que se tocaba en la nocturnidad, que se tocaba en las reuniones sociales al aire libre, y de carácter quizás más festivo. Mientras que, como dije recién, en el romanticismo la concepción de la noche es otra, es más intimista, está más relacionada a la parte de los sentimientos, de lo trágico, de lo nostálgico, de lo que significa la noche, la oscuridad, la soledad, y en algunos casos hasta la muerte, los problemas afectivos, ¿sí? Esos traumas, esa sensación de que no va a volver el ser amado y que lo perdimos y que todo eso, bueno, ahí está más relacionado a lo que es el romanticismo, la música y el nocturno. Y va cambiando su significado. Nosotros hoy lo que queremos hacer es presentarles tres nocturnos de tres siglos diferentes. Uno de 1800, uno de 1900 y uno muy cercano del 2000, un compositor que todavía vive. Son tres concepciones distintas, ¿sí? La primera obra va a ser un nocturno de John Field, ¿sí? Ahora Diana les va a contar quién es John Field y un poquito la historia de este nocturno. Para que tengan una idea, yo estuve recién tocando un poquitito un nocturno que quizás es para muchos puede llegar a ser conocido, ¿sí? Y es el nocturno que se utiliza en la película El pianista. No sé si alguno la vio, es este pianista que tiene esa necesidad de volver al piano y tocar una obra, ¿sí? Y es este, no sé, solo un pedacito, ¿sí? Eso les puede dar una idea pictórica de qué es lo que pueden dibujar.
porque este, en la Neuchâtel es diferente. Bueno, habíamos visto que es una microforma musical, así que son ideas concentradas, en este caso, de la noche, de la quietud. Así que vamos a empezar con este nocturno, que en realidad es un original para piano y tiene un arreglo para violín y piano, de Tom Kidd. Bien, antes de empezar, la idea de este encuentro es que nosotros a través de la música podamos despertar en ustedes la creatividad o lo que la música les sugiera, ¿sí?, al escucharlo. Esta obra pertenece entonces al 1812, ¿sí? Es la más lejana, digamos. Está compuesta justamente en 1812 y, como dato curioso, otra obra que es conocida, que a ver si la tienen de algún lado. Thank you.
Thank you.
Thank you.
una misma idea con tres visiones diferentes, en tres épocas diferentes. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, espero que nos haya gustado.